Bienvenidos a todos los amigos que nos escuchan a través de esta señal de mixlr.com/radio UACM en una entrega más de esta que son las charlas de cuarentena. Estamos transmitiendo desde el confinamiento. Ya lo saben ustedes que hemos hecho este esfuerzo desde Radio UACM para mantenernos en contacto como una comunidad guasemita y que para al encontrarnos nuevamente, pues nos podamos ver con gusto sabiendo que ahora en la cuarentena seguimos siendo una comunidad. Hoy contamos con la presencia de todo un personaje dentro de la universidad con quien vamos a platicar acerca de las aportaciones, de la posición, la objetividad que tienen nuestros investigadores, nuestros académicos acerca de esta terrible cuarentena que nos tiene pues encerrados debido a esta pandemia. Pero saludo, también está para realizar esta entrevista conmigo mi compañero Eduardo Sánchez. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isaías? Y también a nuestros amigos de Radio UACM, quienes pues nos están escuchando en este momento en Charlas en Cuarentena. Y bueno, como lo mencionaste, pues está con nosotros el profesor Ernesto López Chávez, quien, bueno, pues él es profesor del Colegio de Ciencia y Tecnología de nuestra Casa de Estudios de la UACM. ¿Cómo estás, Ernesto? Buen día sobre todo, buenas tardes. Ah, ¿qué tal? Muy buenos días a los dos, tanto a Isaías como a ti, Eduardo. Les agradezco muchísimo la invitación. Y pues bueno, por supuesto que vamos a estar platicando un poquitito sobre las posibles contribuciones de los profesores e investigadores de nuestra universidad, pues para atender este problema que tanto nos atañe, ¿no? Yo creo que hay mucho potencial dentro de la universidad y había que aprovecharlo al máximo. Así platícanos, es. Platícanos, querido Ernesto. Ya sabemos que tú tienes una amplia experiencia en todo lo que son los procesos de investigación, sobre todo en el ámbito energético, pero que ahora, con esta pandemia, pues nos encontramos en una condición distinta para activar todo el ingenio que tienen nuestros profesores, también nuestros estudiantes. Sabemos que has liderado durante muchos años proyectos con estudiantes. ¿Qué nos platicas? ¿Cuál es el horizonte que ustedes pueden ver? Pues mira, empezaré yo comentando de que pues la física es la más fundamental de todas las ciencias. Y gracias a ello, pues uno se puede involucrar en diferentes campos de la ciencia, no de otras ciencias. En este caso, en el problema que estamos viviendo del virus SARS-CoV-2, pues nosotros vemos que existe la posibilidad de que podamos estudiar este problema, pero desde los niveles básicos, ¿no? Desde los niveles moleculares, atómicos, cuánticos. Okay. Y de ahí poder detectar precisamente, bueno, en primera instancia, poder caracterizar este virus. Uh-huh. Saber cuál es su conformación, saber también cuáles son los puntos dentro de la estructura de este virus que tienen una máxima reactividad y de qué manera esto va a estar influyendo para que pueda ser alojado dentro de las células de nuestros pulmones. Y de esa manera se vaya replicando y vaya pues teniendo un mayor daño, ¿no? Entonces, la idea es precisamente aprovechar toda nuestra experiencia en estas líneas de investigación. De hecho, hemos tenido pues algunos éxitos en cuanto a la aplicación de estas metodologías para atender problemáticas en otras áreas, ¿no? En las áreas, pero como tú bien lo comentabas, en las áreas de energéticas, de la industria del petróleo, de celdas de combustible, y siempre precisamente pues yéndonos a los niveles elementales de la materia, ¿no? En los niveles atómico, molecular y el nivel cuántico. Yo creo que ahí está, hay mucha, mucha de la información. Ahora, si ustedes me lo permiten, pues yo les propongo empezar primeramente por hablar un poquito sobre el estado del arte del tema, es decir, cómo están las investigaciones en el ámbito mundial respecto al SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que se ha, publicado? ¿En qué áreas se han publicado? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿En qué momento se han dado falsas expectativas y se han publicado precisamente en revistas internacionales? Porque también existe eso, ¿eh? También existen falsas expectativas de gente, incluso gente de mucho prestigio.
Y sería importante de que la gente que nos escucha pues sepa precisamente en qué momento pues se han divulgado falsas expectativas, imagínate, de gente que está dentro de la ciencia y que sin embargo otros colegas, otros investigadores pues han demostrado de que lo que han propuesto algunos colegas pues no es tal, no es un método viable, ¿no? Uh-huh. Y como correcto. Dijo nuestro señor presidente en algún momento dado, el periodismo se controla con el periodismo. Y en este caso, la ciencia se controla con la ciencia, ¿no? Es decir, claro. Cuando uno excede precisamente de sus capacidades, o sea, cuando uno empieza a exagerar sus capacidades y empieza a querer tener mucho protagonismo, y debido a ese protagonismo a veces, pues, decimos cosas que no son, pues no va a faltar algún colega que nos ubique, ¿no? Que nos centre y que nos diga, eso está mal, ¿sí? Entonces era importante de también conocer lo que se ha publicado respecto a este problema que nos atañe el día de hoy, ¿sí? Correcto. Y de igual manera yo creo que también sería importante de que la gente que nos escuche sepa los antecedentes de este problema, porque no sé, a lo mejor la mayor parte del auditorio no lo sabe. Sin embargo, dentro de la, uh-huh. de la comunidad científica estamos bien enterados de que el SARS-CoV-2 tiene sus antecedentes. El primer antecedente que se publicó, que fue en el año de 2007, uh-huh. nos habla que el SARS-CoV-2 tiene un padre o una madre, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Okay. Que fue el SARS-CoV-1, que se empezó a conocerse en el año de 2003, ¿sí? Uh-huh. Hizo estragos. Entonces, yo creo que sería importante también hacer del conocimiento de la gente, de las personas que nos escuchan sobre esos antecedentes del SARS-CoV-2. Y de igual manera, yo creo que también es importante de que la gente que nos escucha o que nos ve, no sé, sepa la advertencia que nos hicieron en aquel entonces, en el año de 2007, la advertencia que nos hicieron estos colegas, estos científicos, de uno de los centros de investigación de allá de Hong Kong. Nos advirtieron muy claramente, este virus, el SARS-CoV-1, que es el padre o la madre del SARS-CoV-2, puede mutar y puede tener estragos muy grandes, y ellos pronosticaban al cabo de 10 años. O sea, ellos publicaron su artículo en el año de 2007, estamos en el 2020, o sea, fallaron por 3 años, pero sin embargo, ya lo tenemos aquí presente ese problema, ¿no? Y no hicimos caso, ¿sí? Entonces yo creo que sería importante conocer todo esto, también hablar un poquito a grandes rasgos lo que es la estructura del SARS-CoV-2, es decir, uh-huh. su forma geométrica, las dimensiones, sus componentes, de qué manera se replica este virus dentro de las células de nuestros pulmones, y de igual manera, ya teniendo todo ese conocimiento, ya podemos generar propuestas nosotros de cuáles serían las partes de la estructura del SARS-CoV-2 que debemos de inhibir, que debemos de bloquear por completo para que esto no pueda tener alguna reacción con las enzimas de nuestros pulmones, ¿no? Y de esa manera, pues, ya darles información a gente de otras áreas para poder desarrollar, pues, puede ser una vacuna, ¿no? ¿Sí? Claro. Entonces, claro. Pues sería conveniente tener todo ese conocimiento, ¿no? Uh-huh. Adelante, adelante. Ah, bueno, perfecto. Mira, pues entonces empezaríamos hablar un poquito sobre el estado del arte, de cómo se encuentra la investigación dentro de esta área. Y mira, y podemos empezar que haciendo una consulta el viernes pasado, el día 22 de mayo, el viernes pasado, precisamente un día después de que no pudimos llevar a cabo la entrevista, ajá. hicimos una investigación en la base de datos de Scopus, que es un buscador de la editorial Elsevier, que ahí publica precisamente los artículos que se han publicado, y se encuentra de que en ese momento, hasta el viernes 22 de mayo, existen 4,177 artículos publicados sobre este tema, sobre el SARS-CoV-2. Uh-huh. Pero aquí el detalle es de que la mayoría están dedicados a sobre medicina, sobre inmunología, microbiología, que bueno, pues está bien, ¿no? Sobre bioquímica, genética y biología molecular, y hasta de ciencias ambientales relacionados precisamente con el SARS-CoV-2. Pero salvo unos cuantos, los de biología molecular, por ejemplo, hablan muy poco sobre la ciencia básica. La mayoría habla de métodos
para atender la enfermedad, ya el COVID-19, ya no tanto el virus, sino el COVID-19, ¿sí? Uh-huh. Habla de los tratamientos, pero a prueba y error. Entonces, de ahí yo creo que es importante irnos hasta los niveles fundamentales de la materia para uh-huh. conocer más el problema, sobre todo para conocer más este patógeno. Y a partir de ahí, saber cuáles son las armas que posee este patógeno y cómo podemos combatirlas, ¿no? Es más, incluso cómo nuestro sistema inmune puede combatir las armas que porta este virus. Entonces, mira, dentro de estos artículos uh-huh. se encontró uno que estaba anunciando que ya había descubierto precisamente el método para poder combatir esta enfermedad, para poder combatir el COVID-19, que es la enfermedad okay. provocada precisamente por el virus SARS-CoV-2. Por SARS-CoV. ¿Sí? Uh-huh. Exactamente. Este artículo donde se habla de este tratamiento fue publicado a finales de marzo de este año. Y los autores son 29 investigadores de distintas universidades e instituciones de salud de Francia, que fueron lideradas por el doctor Didier Raoult, que es un destacado gente dedicada precisamente a atender enfermedades de este tipo. Y él es director del Instituto del Hospital Universitario de Marsella, allá en Francia. Uh-huh. ¿Sí? Ellos publicaron su artículo en una revista que traducida al español se llama Medicina de Viaje y Enfermedades Infecciosas. ¿Sí? O sea, hacemos la traducción pues, para que la gente no vaya... O sea, no, si lo hacemos en inglés no nos va a entender, ¿no? Y el artículo se tituló también, ya la traducción en español es Efecto Clínico y Microbiológico de una Combinación de Hidroxicloroquina y Azitromicina en 80 pacientes de COVID-19 con al menos 6 días. Y fue un estudio piloto observacional, ¿sí? Uh-huh. En este artículo, que yo creo que vale la pena mencionarlo, en este artículo, la gente que se dedica precisamente a estas áreas de la ciencia, sabe que la hidroxicloroquina es ampliamente empleada para tratar malaria, para tratar artritis, uh-huh. artritis reumatoide, lupus, uh-huh. y el segundo es uno de los antibióticos que más se ha usado en los Estados Unidos. Pero sin embargo, este tratamiento, yo creo que ahí fue el error de los colegas, que pues, por supuesto merecen todo mi respeto y toda mi admiración, se aplicó a 6 pacientes de un total de 36, es decir, se tomó una muestra de 6, de un total de 36, y en un muestreo exactamente, ¿sí? Y se tuvo éxito en los 6 pacientes, pero sin embargo, ellos publicaron precisamente este artículo, vuelvo a repetir, en marzo de este año, a finales de marzo, y pensaron que ya con esos 6 éxitos que habían tenido ya era suficiente para poderlo aplicar de manera general. Y al hacerlo público, varios colegas, incluso sus contrapartes de ahí mismo de Francia, se dieron cuenta de que eso no podría ser, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estos medicamentos, en lugar de traer un beneficio, podrían acelerar para el resto de los casos la muerte, e incluso gentes de otros hospitales, lo cual fue reportado en la revista Lancet, concluye que después de un estudio con 100,000 pacientes, la metodología propuesta por Raúl no solo no ayuda en absoluto al tratamiento de COVID-19, sino además es algo muy perjudicial porque aumenta los fallecimientos en lugar de disminuirlos. Entonces, esta es una falsa expectativa, ¿no? que se nos dio. Entonces, así como, claro, por supuesto que los mismos colegas de esos países, bueno, de ese país, de Francia, demostraron de que no era posible continuar con este tratamiento, ¿sí? Claro. Que el tratamiento y estos medicamentos, pues, no podrían ser aplicados. Y que incluso hoy por la mañana leí una nota en el Universal en donde precisamente está prohibido ya la aplicación de estos medicamentos a los pacientes que pues, lamentablemente pues, ya están con esta enfermedad, ¿sí?
Y yo creo que de ahí la importancia precisamente de empezar a reforzar esta área. Ajá. Esto fue una falsa expectativa que yo creo que sí valía la pena mencionarla, pues para que estemos alertas de toda esta situación, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, incluso dentro del medio científico pues se dan ese tipo de falsas expectativas y yo creo que antes de alardearlo, tenemos que ponerlo ahora sí que a prueba de ácido, ¿no? Ante los demás colegas, ¿sí? Además, creo que estas investigaciones, bueno, déjenme informar, querido maestro, que a nuestro público que nos escucha, que estamos platicando con el profesor Ernesto López Chávez, quien es miembro del Colegio de Ciencias y Tecnología de la UACM, y es que las investigaciones que ahora se están haciendo, pues se hacen con los pacientes, o sea, mientras se están realizando los tratamientos a los pacientes. Es decir, no hay, hay un espacio muy pequeño para poder realizar primero recabar la información y después, con todo el rigor científico, convertirlo en estas investigaciones. También hay que comprender que el espacio que deja la atención a los pacientes, pues es muy pequeño para la investigación, ¿no es así, profesor? Sí, o sea, completamente de acuerdo. Yo creo que, pues a todo el mundo nos agarró totalmente desprevenidos claro. La aparición de este virus, aunque vuelvo a repetir, hay antecedentes, uh-huh. Y esto es en el año de 2007 ocurrió, que había un antecesor del SARS-CoV-2, uh-huh. Era el SARS-CoV-1, ¿sí? Y entonces, este primer virus, el SARS-CoV-1, fue pues medianamente caracterizado, pero sin embargo los investigadores que lo reportaron, y déjame decirte que este artículo fue publicado en octubre de 2007. Uh-huh. El título de este artículo es Coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo como agente de infección emergente y reemergente. Así fue el título. Y fue publicado... Claro. En el Clinical Microbiology Reviews, es decir, una revisión de la microbiología clínica. Uh-huh. Y al final ellos concluyen, su conclusión final es de que fíjate bien, y eso uh-huh. Yo creo que es muy importante, de que a veces pues, nos descuidamos y los científicos nos echamos a la hamaca y no tomamos muy en serio la advertencia que nos hacen algunos colegas, ¿no? Uh-huh. Entonces concluyen, dice, los coronavirus son bien conocidos por sufrir recombinación genética, uh-huh. Lo que puede conducir a nuevos genotipos y brotes. Y dice, la presencia de un gran reservorio de virus similares al SARS-CoV-2, eso es muy importante, en murciélagos de herradura, cosa que se dio a conocer, ¿no? Junto con la cultura de comer mamíferos exóticos en el uh-huh. Sur de China, es una bomba de tiempo. Y así ellos lo mencionan, es una bomba de tiempo. Dice, la posibilidad de reaparición ya lo habían previsto. Ya lo habían previsto. Y otros virus nuevos de animales o laboratorios, y por lo tanto la necesidad de preparación no debe ignorarse. Ahí estaba la advertencia. Esto fue en el año de 2007. Claro. Y no hicimos caso. Claro. Y ahora, pues, no nos queda otra más que, como tú bien lo dices, ¿no? Tenemos ahorita en este momento tenemos muy poco margen de maniobra. ¿Sí? Profesor López Chávez, es que precisamente esto me lleva a una siguiente pregunta. Ante esta situación que usted plantea, este panorama, el contexto que nos acaba de dar desde 2007, que había ya una advertencia, existieron estas divulgaciones científicas, ¿cómo, entrando en tema que nos trata el día de hoy, nos lleva el día de hoy, es que la universidad, nuestra casa de estudios, la UACM, dentro de sus posibilidades, ¿cómo afronta desde la investigación científica esta situación? O sea, pues a lo mejor, como lo mencionan, nos agarró desprevenidos, y cómo empieza a trabajar ante esta situación de la pandemia que vivimos actualmente. Sí, mira, claro. Para responderte, te voy a hablar rápidamente de un caso de éxito que tuvimos en el grupo de investigación nuestro, que es algo que está muy que fue aplicado en otra área del conocimiento, pero que está muy relacionado, y esta metodología se puede aplicar precisamente para contribuir a generar parte del conocimiento que se necesita para poder atender este problema, ¿no? Rápidamente, en este caso de éxito, mira, con gente del Instituto Mexicano del Petróleo, uh-huh. Se detectó que en algunos yacimientos que ya habían sido explotados,
todavía existía mucho crudo, mucho petróleo, pero este crudo estaba fuertemente pegado a la roca a bajas profundidades. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? O sea, y fíjate bien cuál es la analogía. La superficie de la roca puede actuar como si fuera precisamente el huésped, la parte de la enzima del pulmón, ¿sí? Y la molécula de crudo, de petróleo, que es la, y nosotros lo simulamos con la molécula más pesada del crudo, que tiene por nombre el asfalteno, y que está pegada a la roca. Esta molécula de asfalteno, pues podría actuar como si fuera precisamente el SARS-CoV-2, pegado a la roca, pegado al pulmón el SARS-CoV-2. Uh-huh. Y entonces aquí la cosa es, no hay que permitir de que siga pegado, ¿no? De que siga pegado. Entonces, para ello hay que diseñar una molécula que permita que esa molécula pueda penetrar entre la roca y la molécula de asfalteno para que pueda desprenderla, pueda sacarla de ahí y a través precisamente de los fluidos que existen. Y estoy hablando de la analogía. Dentro del pozo petrolero, y si lo trasladamos al cuerpo humano, ahí tenemos fluidos, que fue la que se han expulsado, ¿sí? Entonces, se diseñó esa molécula. Primero, en los laboratorios de modelación y simulación computacional, tanto del Instituto Mexicano del Petróleo como de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Una vez que se hicieron las pruebas de laboratorio, se diseñó la molécula, se les pasó a la gente de la parte experimental para que se sintetizaran esa molécula en el laboratorio. Ellos ya sabrán sus métodos de cómo sintetizarla, ¿sí? De cómo obtenerla. Ajá. Y ya teniendo esa molécula, se desarrolló una sustancia. Así como, por ejemplo, el agua líquida, sus moléculas base, todo el mundo lo sabe, es el H2O. Entonces, con el H2O, a condiciones normales de presión y temperatura, se forma el agua líquida, ¿no? Sí, la sustancia. Aquí también, ya conociendo la molécula de asfalteno, se puede desarrollar una sustancia, ¿sí? Y esa sustancia que se desarrolló, se hicieron las pruebas piloto en los laboratorios del Instituto Mexicano del Petróleo, se probó que funcionaban, y el siguiente paso era hacerlo de manera comercial. Y finalmente aplicarlo, y la prueba de fuego es aplicarlo al pozo petrolero para saber que funciona, y funcionó, ¿sí? Entonces, eso nos llevó a un reconocimiento, a todo el grupo, liderados por la gente del Instituto Mexicano del Petróleo, a un reconocimiento, a un premio que otorgó precisamente el Instituto Mexicano del Petróleo, a un reconocimiento del consorcio CENER, bueno, de CONACYT CENER Hidrocarburos, ¿sí? Y a una postulación de un premio a la gente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por el éxito que se tuvo, ¿sí? Entonces, a la pregunta que me hace Eduardo, yo creo que ese caso de éxito lo podríamos aplicar. Ahora, ¿de qué manera? Conociendo primeramente la estructura del COVID, del SARS-CoV-2, ¿sí? Uh-huh. De hecho, bueno, pues eso ya se conoce, ¿no? Y la parte más importante de esta estructura, pues viene siendo una de las partes que viene, que es una glucoproteína de espiga, que es precisamente la que se adhiere a las células del pulmón, ¿sí? Entonces, es lo que la agarra a las células del pulmón, ¿sí? Esta glucoproteína, espiga, que se encuentra en la parte exterior del virus SARS-CoV-2. Entonces, una vez conociendo la estructura del SARS-CoV-2, de su estructura molecular, y conociendo bien la estructura de la superficie del pulmón, entonces se puede empezar a diseñar, esa sería una propuesta, ¿no? A diseñar una molécula que permita precisamente que desinhibamos esa parte del SARS-CoV-2, que es la glucoproteína espiga, ¿sí? Poderla desinhibir. Una vez que se desinhiba, poderla sacar del pulmón y también tratar de bloquear una de las partes importantes, que es el ARN del virus, es decir, el ácido ribonucleico, uh-huh, que se encuentra en la parte central del virus. Y esa es la encargada precisamente de replicar el virus, de que se replique y empiece
a ver cantidad de estos virus dentro del pulmón, ¿sí? Entonces necesitamos también atacar esa parte, atacar la parte del ARN, ¿sí? Del ácido ribonucleico. Uh-huh. Y claro, esta molécula puede también tratar de que eso se pueda desinhibir, se pueda desactivar por completo, ¿sí? Y que este virus pueda perder toda su potencialidad. Entonces, de esa manera, y ya estamos hablando de ciencia básica, sería una de las propuestas, poder desinhibir por completo este virus. ¿Cómo? A través de otra molécula que se estaría diseñando ya con la información que se tiene en la literatura y poder hacer las simulaciones computacionales dentro de los laboratorios de nuestra Universidad Autónoma de la Ciudad. Con algunas de las instituciones que se encargue precisamente de hacer la síntesis. Una vez teniendo esa molécula, hacer la síntesis, ¿sí? Y posteriormente, bueno, las pruebas, bueno, la generación de algún fármaco y después las pruebas piloto y después ya ver qué es lo que puede suceder, ¿no? Pero lo que sí quiero recalcar es esto, de que la ciencia básica es algo muy primordial y a mucha gente se le olvida que allí está precisamente lo que debemos nosotros de atender, ¿no? Porque claro, no podemos continuar con eso de prueba y error, ¿no? A lo mejor podemos probarlo en otras partes, pero aquí se trata de vidas humanas, ¿no? Sí. Claro. Entonces, yo creo que el poco tiempo que tenemos, hay que pensar rápidamente para atinar, como ustedes lo han hecho, y pues esperamos que lo que continúe siga caminando bastante bien, ¿no, maestro? Pues mira, ahorita yo creo que por lo estamos en cuarentena, que a todo el mundo los agarró completamente desprevenidos, la verdad. Entonces, no hemos podido incluso ni conectarnos a las máquinas de allá, ¿no? Ajá. De la universidad. Entonces, ahorita estamos parados completamente. Lo que se puede hacer, y eso es lo que hemos estado comentando, es que podemos utilizar software libre y empezar a trabajar armarlos, las propuestas de simulaciones. Exactamente, y entonces empezar a trabajar también aquí desde casa, pero lo que sí es muy importante es hacerle saber a la gente que nos escucha, ajá, de que dentro de la universidad pues existe potencial, que ha habido casos de éxito, y que podemos contribuir, ¿no? O sea, sería muy, muy pedante y sería mucha soberbia decir, tenemos la solución. No, eso no es cierto, ¿no? O sea, podemos contribuir y de una manera importante, ¿sí? Claro. A la solución de este problema desde nuestra universidad. Ajá. Entonces, pues, qué buena noticia nos ha dado, maestro. Estamos platicando con el profesor Ernesto López Chávez. De estas interesantes investigaciones que se están realizando en una lucha que está realizando el planeta completo para tratar de descifrar este misterio, cómo lo podemos abordar, cómo podemos tener soluciones. Pues nos quedan pocos minutos, maestro, pero lo que queda entonces para adelante es seguir empujando este tipo de simulaciones, a ver si se puede trabajar con software libre y pues ganarle la carrera a este virus. Así es. Y mira, hay posiciones encontradas, porque mientras, y bueno, yo creo que hay algunos que lo manejan de una manera política, que eso está muy mal, ajá, y que dicen que algunos han afirmado que no ven una vacuna a corto plazo, pero también hay gente muy optimista y hay gente que tiene bases científicas, sobre todo gente que está trabajando desde la ciencia básica, trabajando ya con lo que es los fundamentos de la materia, vuelvo a insistir, que es gente que dice, que están optimistas, dice, todo parece indicar de que sí hay enormes posibilidades de que en muy poco tiempo podamos tener ya una vacuna para este problema, ¿no? Claro. Y son gente que trabaja desde la ciencia básica. Entonces, yo creo que, pues hay que, como tú bien dices, hay que empujar, ¿no? Y hay que contribuir, ¿no? Hay que sumar a todo esto, ¿no? Y no hay que caer en el pesimismo, sino todo lo contrario. O sea, estamos aquí y vamos a seguir empujando, ¿no? Claro. Yo creo que es algo que debemos de inculcar en nuestros alumnos, ¿no? Sí, que estamos en una universidad que la verdad a veces la gente no valora lo que hemos hecho nosotros, ¿no? O sea, a lo mejor no nos damos a conocer, ¿no? ¿Sí?
Pero estamos trabajando, estamos en eso. Profesor López Chávez, y es que precisamente con respecto, para ir precisamente ya en esta última parte de la entrevista, la información fluye, ¿no? De todo tipo. Por supuesto, la recomendación siempre ha sido que nos apeguemos a esta información, sobre todo de tipo científica, pero también mencionaba usted, ¿no? Que de repente hay colegas que emiten una información, hay otros que la contradicen y que de repente también esto se vuelve una guerra de desinformación hasta cierto punto, ¿no? Hoy, por ejemplo, ese rato en las noticias se hablaba de que existe, en lo que usted mencionaba, esta parte de optimismo, de que a lo mejor no exista un segundo brote, ¿no? Pero está la contraparte donde sí menciona esto, donde menciona que hasta septiembre se retomaremos estas actividades de manera de esta nueva normalidad, pero desde otras formas. ¿A qué atribuye todo esto? Es decir, el ciudadano, es decir, común y corriente, de repente no sabemos hacia dónde jalar con todo esto, ¿no? O a quién hacerle caso. Y es un poco como para cerrar esto, ¿qué le dice no solo a la comunidad universitaria que nos está escuchando, sino también al público, que también en estos momentos, el público en general, pues nos está escuchando también y que vive en cierta incertidumbre o en mucha incertidumbre? Sí, así es, eso es muy cierto, fíjate. Yo creo que ahí intervienen mucho los defectos de carácter del ser humano, ¿no? O sea, uno como científico no deja de ser humano y que a veces, por ejemplo, nos gana la soberbia, ¿no? Y queremos a veces ser nota en los medios de comunicación y a veces, pues no, como comentaba yo anteriormente, no ponemos, o sea, en lugar de que primeramente pongamos nuestras hipótesis y nuestro conocimiento a la consideración de otros colegas, para que ahí podamos iniciar el debate científico, de exponer hacer las debidas correcciones de todas nuestras hipótesis científicas y llegar a una conclusión, pero una conclusión colectiva. Entonces, ya después de eso, de que todo el mundo tenga la plena seguridad, todo un grupo, incluso hasta multidisciplinario, interdisciplinario, de que estamos llegando a una verdad. Entonces, hasta ese momento yo creo que ahora sí podemos hacerlo público para no crear confusión, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí lo que hace falta es convocar a la creación de grupos multidisciplinarios para que podamos exponer lo que hemos avanzado en cuanto a esto. Y ahí iniciar la discusión, iniciar el debate, pero el debate científico, entre pares, ¿no? Entre científicos, ¿sí? Y ahí ver cuáles de las hipótesis son válidas, son ciertas. Y claro, para eso pues debemos de practicar la humildad, ¿no? Y debemos de aceptar cuando se ha fallado y no por eso pues nos hace menos, ¿no? Que los demás. Y aceptar cuando un colega también pues, ha encontrado un resultado importante y poderlo apoyar, poderlo reforzar. Y entonces ahora sí darlo a conocer a la opinión pública para no generar falsas expectativas, así como el caso que yo comentaba. Ajá. Entonces yo creo que es lo que hace falta. Y es una de las cosas que pues, la universidad, la UACM, fue la que estuvo promoviendo en sus orígenes, el trabajo colaborativo. El trabajo colectivo. Ahorita se ha estado perdiendo eso, pero yo creo que hay que retomarlo. E insisto, yo creo que hay que trabajar colaborativamente, operativamente con otras instituciones y exponer ante lo que se ha encontrado y que se inicie el debate, ¿no? El debate científico de todas las hipótesis. Ajá. Yo creo que de esa manera ya la incertidumbre estaría reduciéndose. Ajá. Y que haya responsables de lo que se está diciendo. ¿Sí me explico? Sí. O sea, que si alguien hace alguna afirmación, te hace responsable de lo que tú estás afirmando, ¿ok? Así es. Yo creo que eso es lo que se necesita. Pues, querido maestro Ernesto López Chávez, vamos a tener la oportunidad más adelante de seguir platicando con usted para mejores tiempos, para mejores momentos. Mientras eso pasa, le enviamos un abrazo y esperamos que al reencontrarnos, nos encontremos únicamente con buenas noticias, profesor.
muchísimo la invitación que me han hecho y yo creo que pues sí, insisto, la universidad pues puede aportar mucho a este problema, ¿no? Sí, les agradezco muchísimo, que pasen muy buena tarde. Un abrazo, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Así llegamos a la parte final de este programa de Charlas en Cuarentena. Nos estamos escuchando en la próxima emisión. Quédense con la señal de Radio UACM. Me despido, Eduardo Sánchez, Isaías. Querido Lalo, querido profesor Ernesto López Chávez, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo.